Soy el propietario de esta casa y he venido a echar el calvo. Es porque quiero echar el calvo. Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo. Ya habéis visto que nadie está ahí y vamos a sorprenderla. Voy a cerrar la puerta y vais a flipar con los regalos que le he preparado. Ahora mismo tengo un montonazo de cosas para regalarle a Nadia, que lo estaréis viendo censurado, pero a ella le va a encantar porque he cogido dos conjuntos de ropa. Ya sabéis que Nadia es mi mejor amiga, o quizás sienta algo más por ella, pero bueno, eso no lo sabréis hasta el final del vídeo. El caso es que vamos a descensurar absolutamente todo en 3, 2, 1, pero antes no olvides suscribiros al maldito canal, porque ya sabéis que YouTube va a quitar absolutamente todos los vídeos para la gente que no está suscrita. Es decir, si tú estás viendo este vídeo y no estás suscrito, YouTube no te va a mostrar más mis vídeos y nunca en la vida los vas a poder ver. Así que suscríbete de una maldita vez, que es totalmente gratis, y verás todos los días vídeo porque hay diario. Y no olvides dejar tu pedazo de like, 50.000 likes. Y en el siguiente vídeo posiblemente le pida salir a Nadia, ya que si os acordáis, en Rusia cuando yo estaba, decía lo mismo, que si llegamos a 2,3 millones de suscriptores, voy a pedirle salir a Nadia. Y eso es lo que va a pasar si llegamos a 50.000 likes en este vídeo y todo el mundo se suscribe. Pero el caso es que mira todos los regalos que le he preparado. Sí. Le he quitado el peluche Max al calvo, porque en uno de los vídeos se lo tuvimos que regalar, porque nos dijo: no me regaléis este fucking peluche, os vais a ir a tomar por culo. Y lanzamos a Max por ahí y se murió. Max, lo siento por ti, pero acabas de morir. ¡Es broma! ¡Max es inmortal! ¡Tú eres el perro que nunca muere! Porque ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? ¡Eres un husky! ¡Eres un husky siberiano! ¡Así que eres de mi maldito país! ¡Oh, eres de mi maldito país! Así que tú eres mi amigo. Sí, le pego cabezazos a mis amigos. Pero bueno, este peluche va a ser regalado para Nadia. Y no solamente tenemos un peluche, sino que tenemos dos camisetas iguales. ¡Sí! ¡Sí! Dos camisetas que son iguales, porque así nos vestiremos de la misma manera. Nadie dirá: uy, qué chico más bueno, uy, me hace regalos, uy, a lo mejor me empieza a gustar. Lógica de rusos. Y aparte de eso, tenemos unas gafas LED súper, pero súper facheras. Yeah, 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 yeah. Salimos de fiesta hoy con Nadia, nos vamos con las gafas, nos lo pasamos bien. Le puedo decir que me gusta, le puedo decir muchas cosas. Nos ponemos este modo, nos ponemos un modo en plan super Andit. Le gustará bastante este regalo, yo creo, a Nadia. Y por último tenemos mi pito. Diréis: Arta, ¿cómo que le vas a regalar tu pito a Nadia? En plan, no es como muy raro, no es como muy sospechoso. Y os diré: ¿qué va? No es nada sospechoso, porque esto es un caramelo. Y diréis: Arta, no tiene forma de pito. Yo os diré que no, mirad esto. Bandas sonoras de las películas en momentos emotivos, cuando dos personas se están a punto de besar y Arta tocando ahí por detrás. Pero bueno, vamos a regalarle todo esto a Nadia y a ver cómo reacciona. Hola, señorita Nadia, he venido con una maldita... ¿Qué? Con una maldita caja. Ayuda, por favor. Nos vamos al hospital. Hola, Nadia, me das un abrazo, me levantas. Imagínate que yo soy tu bebé. O sea, como el bebé, ¿sabes? Pues, sí, la verdad es que como que te salió muy grande, ¿no? En plan: ¡ayuda! ¡Ayuda, mamá! ¡Ayuda, mamá! ¡Ayuda, mamá! ¡Ayuda, mamá! Es mentira, pero... ¡ah! ¡Ayuda, papá! ¡Oh! ¡Le acabo de partir toda la espalda! ¡Dios! A ver, mamá, ¿en qué momento un niño se revienta la espalda? ¿En qué momento un niño se cae de tierra en una cama grande? Sí, con un pedazo de caja que adivina lo que hay dentro. Calcula con tu cabeza. Sí, sí, sí. Sí, efectivamente, le estoy aquí entregando los objetos secretos a la mujer de mi vida. Ay. Es mentira, la mujer de mi vida es mi madre. A ver, Nadia, adivina lo que hay en esta caja. Déjame pensar y lo adivino. Esta caja. Max, ¿cómo estás? Señor. Oye, tenemos un perro en la zona. Brr, corte y cambio. Hola, Max, precioso. Ah, tú has venido también. Has venido también, claro, a ver los regalos de la caja. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ah, que te quieres sentar con Max. O sea, prefieres a Max, lo dices públicamente, antes que a mí. Mira, me voy a poner con Max, como Max. Tienes elegir entre nosotros dos.
Elijo a los dos, no me hagáis elegir. Tienes que elegir, Nadia, porque la gente se ha suscrito. La gente confía en que los vídeos a los suscriptores sí les salen. Y a los que no estáis suscritos, que sois más del 50%. O sea, Nadia, si lo ven 500.000 personas, ¿cuántas personas no podrán ver el siguiente vídeo? 250.000. O sea, 250.000 malditas personas no veréis el siguiente vídeo. Así que suscribiros, es totalmente gratis. Max se acaba de suscribir, está contento Max. Está arrastrándose como si fuera un guerrero. Quiere mimos, quiere que nosotros le arrastremos así. Familia feliz. No te comas el walkie, Max. Pero bueno, Nadia, levántese, señorita, hacia arriba, porque usted tiene que reaccionar a unos regalos. Y además usted es una peonza. Eres una peonza, Nadia, eres una peonza. Eres una peonza, pero no pasa nada. ¿Puedo verlo ya que tengo en mi peonza? Peonza, 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 que se sale del maldito círculo. Pero bueno, Max, me dejas a solas con Nadia, porque estoy viendo que como tú sigas aquí, Nadia te va a hacer más caso a ti que a mí. Ese es el problema, Nadia. Vamos, Max, muchas gracias por tu intervención. Ha sido un muy buen punto para conquistar a una de las chicas. Y a las chicas les gustan los malotes, así que yo soy un maldito malote. Soy un maldito malote fuerte. Estoy fuerte, chica. ¿Quieres que te defienda de alguien? Sí, pero ya este bate tan abollado, ¿a quién lo habéis pegado? Bueno, resulta que el calvo tiene una calva muy dura. Entonces, claro, a veces hay que utilizar la fuerza pura y dura para rozar al maldito calvo. Pero no pasa nada, absolutamente nada, porque aquí tenemos la caja. Así que cierra los ojos. A ver, Nadia. ¿Qué hago? ¿Pongo las manos? Sí, pon las manos, dame. Pon como rollo un dedo, como si estuvieras tocando algo, ¿vale? Y tú solamente confías en mí. Confías en mí, ¿no? ¿Qué es eso? ¡Ay, no es una linda! ¡Alba! ¡Nadia! ¡Nadia! Vale, vale. Ahora confía en mí. En serio, confía en mí. Confías, ¿no? No. ¡Hola, qué asco! Pero bueno. Ahora en serio, Nadia, te voy a sacar una cosa que es pues prácticamente más grande que tú. Proporcionalmente es más grande que tú. Así que no te asustes, ¿vale? Ha sido espectacular, ¿verdad? En plan, el salto del atleta. El salto del fucking atleta. Lo que es que tu culo ha hecho chupa. Ya que se acabó el brote. Que tengo intriga. Vamos a darle esto. Pon las manos, las manos, sí. Las manos, en la cabeza. Puedes abrir los ojos. ¿Qué dices? Es como Max. Sí, es como Max. ¡Qué enséñalo. Es muy bon. Es súper suave. Es muy bueno, de hecho, le he tenido que pegar al calvo con el bate para recuperarlo. Que te veo. Que sepas que yo por ti hago lo que sea. Y sé que a las mujeres les gustan los hombres malotes. Por eso yo soy un hombre malote de verdad. ¿Te ha gustado el primer regalo? Me ha encantado. Sí, de hecho aquí he planeado poner rollo aquí Máximo, porque realmente el perro no se llama Max. O sea, es un diminutivo, se llama Máximo. Entonces aquí poner Máximo, ¿sabes? ¿Te gustaría la idea? O Max. Pues perfecto, toma. Este es tu maldito regalo. Pero bueno, Nadia, aquí la caja de las sorpresas tiene muchas más. De hecho, te voy a regalar una cosa que vas a decir: Arta, ¿qué cojones me estás diciendo? Así que cierra los ojos. Se podría decir que esta no es una cosa súper, súper bonita, pero te lo digo, tócala, simplemente quiero que la toques. Simplemente quiero que la toques. ¡Ay! ¡Está pegajoso! ¡Ay, que no! ¿Qué es eso? Se me ha quedado pegajoso. ¿Es pegajoso? ¿Quieres tocarlo otra vez? No, me ha dado mucho asco. ¿Quieres tocarlo otra vez? ¿Qué? Parecía slime, pero pringoso. No, no es slime, mira. ¡Ay, que se pega! ¿Qué es eso? A ver, tengo que admitirlo, es mi pito. Mentira, porque esa era como plástico. No creo que tu pito sea de plástico. No, no era de plástico, real, es mi pito. No, es tu pito. Es tu pito. No, soy tonta, no soy tonta. Es mi pito. No soy tonta. Abre los ojos y verás que es mi pito. Es un fucking pito. Y tú dirás: Arta, ¿por qué dices que es tu pito? Pues porque es un pito que he comprado yo. Pero eso es chupa chupa. Prueba mi pito, coge mi pito. ¿No quieres pitar con mi pito? ¿No? ¡Pita con mi pito! ¡Que no! ¡Cogete mi pito! ¡Que no quiero tu pito! Nada, si no quieres mi pito, me comeré yo mi propio pito. Pero bueno, Nadia, lo siguiente que hay en la caja antes de regalarte el regalo que de verdad vas a decir: Arta, de verdad, no sé cómo no me he podido fijar en ti antes. Eres espectacular, eres súper bueno, eres increíble. Ya lo sé, ya sé que soy increíble. Son unas gafas. Eso para mí no, eso te lo quedas tú. Yo, aquí ando, rapeando. Yo soy Arta Game y me la estoy ligando. Mírame, la Nadia, qué guapa es. Lo será para
para siempre, nunca me fallará. Nadia es muy guapa, yo, yo, yo. Le voy a dar un beso en los labios, yo. Y lo va a disfrutar como si fuera un artamios, yo, 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 yo. Pero bueno, Nadia, mira, es que te ha rimado todo. Tómate, claro, yo soy rapero profesional. Es perfecto, es la mujer de mi vida, es espectacular, por favor. Lleva estas gafas todos los días a todos lados. Me lo voy a poner así. Bien, me gusta, Nadia, me gusta. Pero bueno, ahora dejémonos de tonterías. ¿Sí? Siéntate en el sofá. Nadia Vilaplana, y pronto te pondrás mi apellido. Sorpréndeme, venga. Nadia, Nadia, Nadia. Yo creo que ningún chico real, ahora sin tonterías, te ha hecho una sorpresa igual que yo, ¿vale? No. Te regala de todo, pero aquí realmente viene con lo que yo creo que personalmente te vas a emocionar más, ¿vale? Y es una cosa... Estela. Estela. Y de hecho tengo dos cosas. ¿Dos? Sí. ¿Pero todos son para mí? No seas tan egoísta. Una de ellas es para mí, Nadia. Vale. Así que... ¿Son iguales? Sí. ¿Pero qué es? Pues Nadia, puedes abrir los malditos ojos porque yo ahora mismo soy Jesucristo. 3, 2, 1. La gente se ha suscrito, ha dejado su pedazo de like. Y ahora sí que sí, Nadia, puedes abrir los ojos. ¿Qué dices? Te lo prometo que son iguales para los dos. Y de hecho, si quieres, ahora mismo nos lo ponemos y le mostramos a todos los suscriptores de la fucking Maximo Squad cómo nos quedan, ¿vale, Nadia? Así que... Están chulísimos. ¿Sí? ¿Te gusta? Ya sabía yo, Nadia, que te iba a gustar. Te iba a gustar. Yo soy una niña pequeña, me gustan las camisetas. Y mira, igual que estoy muy feliz. Pero bueno, Nadia, mira, te voy a hacer la transformación, ¿vale? 3, 2, 1. ¡Qué miedo! ¡Es un mago! Sí, yo soy un maldito mago. Incluso te puedo hacer que te desaparezcan las gafas. Y ya no están. No las has visto tampoco, ¿verdad? No las has visto. Mirad qué bien. ¿Sabes? Queda. Es espectacular. Es espectacular, Nadia. Te queda impresionante. Eres la chica más guapa que he visto en la maldita vida. Eres impresionante. Eres increíble. Eres apoteósica. Eres acojonante. Eres increíble. Eres única. Eres apasionante. Ya me quedo corto con las palabras en español, ¿eh? Pero bueno, me queda ponerme a mí, ¿no? ¿Vale? Entonces, tienes dos opciones. O hacer magia o ayudarme a quitarme la camiseta y ponérmela tú. Como tu bebé, ¿sabes? Mamá, quítame la camiseta, por favor. ¡Sí, mamá! Mamá, sí, ponme la otra camiseta, por favor, que voy a sorprender a mis amigos del cole. ¡Sí, mamá, vamos, mamá! ¿Dónde meto la cabeza? ¿Por aquí? No, ¿por aquí? ¿Qué vas a romper? ¿Por aquí, mamá? ¿Por dónde? ¿Por aquí? Cariño, por ahí no es. ¿Por aquí? ¿Por dónde? Vale, saca el brazo. Por favor, saca el brazo. Por favor. Saca el brazo. ¡No! Saca el brazo. Ahí estamos, muy bien. ¡Mamá! ¿Has visto cómo pasó? Yo, yo, somos los basquetbolistas. Yo, yo, me pongo unas gafas de humorista. Nadia, aprende a rapear conmigo, por favor. Sabes que tú eres un pibón. Un bombón. Yo te cojo el bate. Y me pega. No te voy a pegar, hombre, ¿por qué? Pero bueno, mira, simplemente hazme una cinemática. Rollo, hombre, malote. ¿A qué te gustan ese tipo de hombres? Nope. Joder. Con el bate este. Bueno. No. Pues mira, no, Nadia, yo no, lo siento no, mucho. No, yo lo no, siento mucho. No. Me voy. No. Me voy. Adiós. Pero aquí vamos iguales. Adiós. Adiós, Nadia. Tú quisiste. Yo no quise esto. Y yo me voy a ir para la caseta del calvo porque me voy a rapar al cero. ¿Qué? Adiós. No, no entiendo nada. O sea, como se quede calvo, ahí ya sí que no me va a conquistar ni de coña. Vamos. Martina. Hola. Arta, ¿dónde estás? Hola, Martina. Que casi me da algo, tío. Bueno, no pasa nada, Martina. Es que yo asusto a mucha gente. Soy como It. Te juro que casi me muero. Maldito Arta, te voy a hacer una venganza. Vale, vale, Martina, pues vete tú corriendo. ¡Nadia! Nadia, Nadia, ¿has escuchado cómo ha gritado Martina? Me he puesto esta camiseta para entrar contigo y ponernos a conjunto. ¿Qué estás haciendo? Mirar los regalos de la firma. ¡Eh, es verdad! ¿Abrimos los regalos? ¿Sabes que la segunda caja la tiene el calvo en la caseta? ¿Qué dices? Sí, te lo juro. Sí, hay dos cajas, o sea que a la segunda firma no fue porque básicamente pues se fue a robar regalos. ¿Eh? Así que bueno, vamos a abrirlos. ¿Es esta, no, la casa de Arta? Estoy segurísimo. ¿Maximo House? Bueno, Maximo House no, mi casa. Claro, claro. Hola. ¿Alguien por aquí? Hola. ¿Qué? No, tú no entres. Tío. A ver, que no entre. ¿Pero qué nos quedamos? Me callo, ya. A ver, abre. ¿Pero tú quién te crees que es él? Yo qué sé, a ver. Soy ex, encantado. Mira, bueno, no me des la mano.
No, no, vamos poco, a empezar bien. Un poco repelente. Primero saludamos y ya después. Lo repelente no es que yo no voy a dejar entrar a yo que sé quién es, quién soy. Vas a dejar, ¿no? ¿No vas a dejar entrar al propietario de la casa? Claro. ¿What? Tú no eres el propietario. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo que ¿Lo no? ¿Has visto? Y aquí están absolutamente todos los regalos. O sea, estoy ahora mismo flipando con lo Hay que un veo. Un montón de la cosas. La maldita caja, efectivamente. Y nadie hay regalos para un montonazo de nosotros. Por lo cual yo creo que lo primero que vamos a abrir es yo. Vale, pues tú esta y yo esta, vale. Las gomitas del pelo guardadas. Es verdad, pero bueno, mirad la portada del libro que está justamente aquí. Qué guapo, que ya sabéis que el libro sigue siendo top número uno en Amazon. Lo tenéis en la primera línea de la descripción. Es increíble el libro, de verdad. Si cual, no lo habéis leído, ir a comprarlo, porque está ahí. Vale, pues aquí hay un par de fotillos, unas cosillas. Sí, y mirad, hay una carta, ¿vale? Comentarios. Vale, vamos a quitar esto de la, esta, y vamos a ver lo que hay dentro. Mirad, mira, son comentarios que han puesto ellos en los vídeos. En plan rollo, Arta, tengo tu libro. Viva el máximo. Arta, saluda si te gusta Nadia. Así que la verdad es que los comentarios son bastante, bastante, bastante buenos. Así que muchísimas, pero que muchísimas gracias. Muy guay. Mira, déjame el maletín. Pero igualmente aquí dentro tenemos los papeles de la compraventa de la vivienda. Sí, a ver, le he comprado los 5 días. Enséñamelo. Y ya que tengo un par de incidentes, ahora te lo voy enseño. A ir apuntando cada cosa que esté mal. A ver, enséñame. Parte de incidentes tengo aquí yo. Ahora te lo enseño. Ahora vamos con Arta. Arta vive aquí, ¿verdad? Vamos con Arta. Os voy a enseñar el contrato firmado por el anterior dueño y por mí, para que veáis que es verdad y que, bueno, pues he venido para quedarme en la casa, ¿de acuerdo? ¿Qué necesidad tienes tú de quedarte aquí? Bueno, pues porque hace mucho calor, yo vivo en Andorra y hace mucho frío, no tengo piscina y hacía falta una casa con piscina para disfrutar. Y hemos detectado problemas aquí. No, porque tú ya la has vendido y una vez vendida y alquilada la casa, no puedes venir a hacer lo que te salga de las narices. Sí, pero si un familiar mío tiene la necesidad de vivir en una casa y no tiene casa, os puedo echar sin que el contrato de alquiler tenga vigencia. Así que ahora mismo, pues mi hermano necesita esta casa y se va a venir a vivir, por lo que os puedo echar de ella. Yo te recomiendo que nos llevemos bien. No te conozco. ¿Por qué me tengo que llevar bien si vas que a igual echar? Igual tú sí que te puedes quedar. Si te llevas bien, igual sí que te puedes quedar. No me voy a quedar con extraños repelentes. Bueno, ahora harto tienes que reaccionar a este amarillo, ¿vale? A ver. ¡Oh, espectacular la foto! Arta vive al máximo. Arta, yo y mi amigo te queremos decir que te siga adelante, que nunca te rindas. Muchas gracias, qué grandes, tío, qué épico. Ojo, Nadia, que hay un montonazo de chuches para nosotros. Hay un montón de chuches. ¡Ahí está un chupete! ¡Chupachú! ¡Chupete! Nadia, toma, eres un... Yo soy un bebé. A ver. Hay un montón de sandías. Sí, hay un montón de como sandías. ¿Eh? Se va a romper el chupete. Se roto. Se va a romper el chupete, no. No, mamá, se me rompió el maldito chupete. Y he visto otra cosa, porque mira una cosa. Soy el propietario de esta casa y he venido a echar el calvo. Así que el calvo va a ser el primero que se vaya. ¿Qué te ha hecho a ti el calvo? Pues llenarme la caseta que se hizo, esa caseta donde él vive, llenarla de cucarachas, de ratas y no sé de qué más. Ay, pobre hombre, serpientes, no creo, y todo. Hay serpientes. Bueno, esa casita la hizo él. Martina, ve a llamar a Arta y dile que tiene un problema. Sí, venga, va. Que tenemos que hablar. Tenemos algo de prisa. Y si no, voy yo. Sí, sí, vamos, vamos, vamos. Vamos, vámonos. Sí, sí. Desde mi casa, a más a mí me lo voy a quedar incluso. Sí, atrévete. Es mono el perro, ¿eh? Yo lo veo como mascota, ¿eh? A ver. ¿A la calle? ¡Atrévete! Nueva casa. Uy, madre mía, mola. Qué mal está esto. Todo tirado, por favor. Qué vergüenza, qué vergüenza. Apunta, becario. Todos los defectos. La fianza se va a descontar. Os la voy a descontar yo la fianza. Todo lo que esté en mal estado, os la voy a descontar. Sí, porque un becario va a poner a diademita. Qué vergüenza. Y va descalzo. ¿Diademita? Bueno, os lo digo yo. Aquí hay más chuches súper chulas. Que no molan las chuches. Nadia, son como chuches de pitufo, ¿no? En plan, estas chuches son como de pitufo, ¿no, Nadia? En plan, son de mi color favorito. De pitufina. Y aquí... Hermano, me jodas que todo es... En serio, tío, nos habéis regalado más azúcar que dibujos. O sea, 200, era mami. O sea, son 200 millones de bolsas de chuches. Muchísimas gracias, en plan, pero espera. En serio, a ver. De verdad, muchísimas, pero que muchísimas gracias a todos. En plan, es que es espectacular. Es un amor, de verdad. ¡Oh! ¡Y mira lo que había aquí! ¡No! ¡No! ¡Y mira, mira! ¡No! ¡No mira! Me voy a creer! ¡Es igual! El destino, el destino. Mira. El fucking destino, no lo puedo llegar a creer. Es un toro de los Bulls, o sea, comprar esto con el que estoy ahora mismo enseñando por pantalla. O sea, es qué increíble, casualidad. Es igual, Nadia, es igual. Grábala. Pues voy a respetar y me voy a quedar aquí hasta que se lo digas. Vale. No, no, no. Mucho porque si no, te... ¡Arta!
Entonces, Nadia, ¿te ha gustado? Los regalos. Sí, ¿te ha gustado los regalos y tal? Me han encantado. Y eso que no nos hemos oído. Espérate, espérate, ven aquí, ven aquí. ¿Te ha gustado? Harta. Harta. ¿Qué va? Estamos grabando. La has cagado. ¿Por qué? La has cagado muchísimo, mucho, mucho. ¿Pero por qué? La has cagado a un nivel incagable. ¿Por qué la he cagado, Martina? A ver, el propietario de la casa sí. Ha enterado, me ha abierto la puerta con un portazo. Ha venido un no sé qué a apuntar las cosas que estaban mal y ha empezado a decir que nos va a echar porque su hermano necesita vivir aquí. Un tío rarísimo, viene grabando. Grabando. Grabando con una cámara. A mí me ha parecido muy raro. Y lo peor de todo es que ha venido porque quieren echar al calvo. ¿Qué? ¿Qué? Porque, bueno. Hostias. A ver. Vale, ya sé por qué. Si viene el dueño. Si viene el dueño. Si viene el dueño y ve que es su casa. Martina, ven. Martina, ven. Nada, es que tú no sabes una cosa que yo y Martina sabemos. Martina, esto es un mundo pirado, lo sabes, ¿verdad? Es que es muy raro porque viene un chico súper raro, pero rarísimo. Y encima ha empezado a decir que quiere echar al calvo porque tiene cucarachas. No, no, escúchame. Es porque quiere echar al calvo, ¿verdad? Y si queréis saber cómo yo reacciono a quién es el maldito propietario y por qué quiere echar al maldito calvo, lo tenéis todo en la primera línea de la descripción. Vais a malditamente flipar, correr o por este emoticono de aquí. ¡Vive al máximo! Vive al máximo, yo te lo dije. Vive al máximo, mafia rusa. Vive al máximo, somos lo más. Vive al máximo, suscríbete al canal.